En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Resultado de las acciones implementadas en el operativo coordinado contra la tala y transporte clandestino de materias primas, elementos de la Policía Forestal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de diversas piezas de madera en el municipio de Charo. Tras una denuncia por derribo clandestino de arbolado, en coordinación con personal de la Comisión Forestal del Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado, se logró el aseguramiento de 11 piezas de madera de encino y 2 motosierras en la localidad de San Felipe, municipio de Charo. Personal de la Procuraduría inició con la averiguación previa penal contra quien resulte responsable por delitos contra la ecología en su modalidad de derribo y transporte clandestino de materias primas forestales. Simultáneamente, en el paraje Peña Blanca del mismo municipio, se detectó y revisó un camión que en su plataforma de carga transportaba 33 piezas de madera de pino, en estado físico verde y de corte reciente, de la cual el chofer no pudo amparar la legal procedencia y transporte de la misma, por lo que se procedió al aseguramiento en las instalaciones del vivero, propiedad de la COFOM. Con información de redacción, informa Quasar TV.